Mira, de maravilla. Entonces veo que aquí hay gente de todos los sitios. Desde España, hola, hola. Desde Extremadura, desde Madrid. De maravilla. Bueno, me hace mucha ilusión que nos reunamos. Se irá sumando más gente. Lo que quiero compartir con vosotros este rato es, primero, que me contéis un poco, si queréis, en el chat, que ha supuesto el Summer Camp. Esto es como un pequeño aperitivo, como decía el otro día en una carta de mentalidad, ¿no? Para que empecéis a ver cómo de importante es conectar con vosotros mismos y haceros, bueno, pues ciertas preguntas que muchas veces con el acelero que llevamos, pues no nos paramos a pensar. Y entonces seguimos haciendo las cosas como siempre las hemos hecho o como hemos visto que otros lo hacen, de la mejor manera que sabemos, y de repente, pues no obtenemos los resultados que queremos. Bueno, me hace mucha ilusión ver las caras. Porfa, si podéis activar la cámara todos y así os veo, porque claro, he estado hablando con vosotros toda la semana y me hace mucha ilusión. Silvina, Jordi, Valeria, Mariana, Lali, Adriana, Alessandra, María, Gilberto, súper. Antonio, de maravilla. Venga, entonces, lo que vamos a hacer en la sesión de hoy es. Lo primero, os voy a responder algunas de las preguntas que me habéis hecho, ¿vale? Vale, sí, la gente que esté en el trabajo, lo que sea. O sea, he dicho si puede ser activar el vídeo, si no, entiendo que no puede ser y que no, no, esto, ¿vale? Simplemente para vernos, ya que estamos en petit comité, ¿vale? Bueno, voy a compartir con vosotros parte de las preguntas que me habéis hecho, que más se han repetido. Y por otra parte, vamos a ver qué cosas más podéis hacer para avanzar en este proceso que hemos empezado en este Summer Camp, ¿vale? Entonces, lo primero que quiero compartir con vosotros es sobre los pensamientos negativos. Muchas y muchos de vosotros me habéis dicho, ostras, yo no puedo controlar los pensamientos negativos. Y es que no hay que controlarlos. De hecho, cuando tratamos de controlarlos, creo que hoy con Lola estaba hablando esto, o ya no sé con quién porque he estado continuamente hablando con vosotros. Cuando nosotros decimos, no quiero pensar en Pepe o no quiero pensar en Juana, ¿qué hace la mente? Centrarse más en eso. Es como, justo ayer hablaba con mi hija de eso, ¿no? Mi hija me decía, mamá, pero es que yo muchas veces no veo lo que quiero pensar. Digo, si es que no hace falta que lo veas, solo lo imaginas. De hecho, cuando yo te digo, no pienses en un caballo blanco, lo primero que te viene a tu mente, no lo ves, pero lo primero que te viene es un caballo blanco. Entonces, cada vez que decimos, no quiero pensar en esta persona o no quiero sentir ansiedad por esto, aquello aumenta de manera increíble. Entonces, tenemos que aprender a dejarnos ser, por así decirlo, con nuestros pensamientos negativos, porque es parte de lo que somos, y meter nueva información para crear nuevas creencias, de ahí se crean nuevos pensamientos, de ahí nuevas emociones y de ahí nuevas acciones. Imaginaros lo importante que es la información y saber cómo funciona la mente. Entonces, si decimos no quiero pensar en negativo, no sirve de nada. Lo que sirve es empezar a pensar en positivo. Y muchas veces no podemos. Es decir, si Pepe no me hace caso, no puedo pensar Pepe me hace mucho caso. Es imposible. Entonces, vamos a pensar. ¿Qué emociones, qué sentimientos pueden calibrar o más bien equilibrar esto que quiero sentir? ¿Vale? Si quiero sentir amor, si quiero sentir tranquilidad, si quiero sentir paz, que es esto al final muchos lo que me decís que queréis sentir, ¿qué cosas me dan paz? ¿Qué cosas me dan tranquilidad? Porque hasta ahora lo he recibido de Pepe o de Juana. Me lo voy a dar yo de otra manera. Ya sé que no es lo mismo. Ya sé que la conexión no es la misma, pero vamos a empezar a hacer las cosas de manera diferente, ¿vale? Entonces, hay una parte muy importante que es que muchas veces estamos en el hacer y nos han enseñado que la vida son resultados y si no conseguimos tal resultado, pues no somos válidos. Es decir, si no tengo pareja, como me han dicho 3.000 veces que si no tengo pareja no voy a ser feliz, pues es que casi no puedo ser feliz yo sola. Como me han dicho que voy a estar más apoyada, va a ser más divertido un viaje con alguien, pues claro, pues si lo hago solo soy una pringada. Y así vamos teniendo creencias que nos han repetido a base de repetir una y otra vez y nos la hemos creído. Evidentemente es maravilloso compartir
pues la vida con amigos afines o con parejas afines o con amigos con derecho afines, donde no suponga ansiedad, intranquilidad, frustración, tristeza y demás. La historia es que muchas veces elegimos de manera inadecuada, inconscientemente, dependiendo de nuestra historia familiar, dependiendo de qué nos ha pasado en el cole, dependiendo de un shock vital que tuvimos, que tal vez no tuvo que ser algo grande, o sí, pero para nosotros supuso algo grande. Y entonces la vida lo que hace es repetirlo una y otra vez, una y otra vez, y una y otra vez. ¿Con qué objetivo? Para que lo sanes. ¿Por qué? Pues porque básicamente la mente está aquí para que el ser humano se desarrolle y cada vez sea mejor. Y entonces te pone enfrente cosas que no te apetece vivir. Y hasta que tú no lo trabajes y entonces des un salto cualitativo metiendo nueva información y poniéndote en acción de otra manera, se repite sin parar, ¿vale? Venga, decirme en el chat hasta aquí qué es lo que os ha llamado la atención, para yo saber un poco por dónde ir, que quiero que sea una clase un poco interactiva, ¿vale? ¿Qué cosa? De repente esto me ha resonado, o esto, uy, esto no lo había pensado, ¿vale? Muchas veces, para ser personas magnéticas, yo sigo mientras escribís, ¿vale? Muchas veces, para ser personas magnéticas, la gente, pues claro, dice, y hay que hacer una estrategia de no sé qué, y entonces no le tienes que hacer ni caso, y entonces, tonterías, tonterías, ¿vale? Tú te conviertes en una persona magnética en el momento que tú te haces valer, que crees en ti, que sabes cómo te quieres sentir y eliges de otra manera. Pero el referente que tenemos es el de, normalmente, el de nuestra infancia, ¿vale? ¿Qué os ha llamado la atención hasta aquí? Ah, ahora veo. Qué bueno. Tenía la creencia que voy a ser más feliz con pareja. ¿Puede ser que el evento traumático se repita en las mismas fechas cada año? Por supuesto. Incluso había una persona que todos los días a las 7:30 se cogía un cabreo tremendo. Hasta que, trabajándolo en terapia, de repente descubrió que a las 7:30 de un día donde ella estaba presenciando, sus padres habían discutido, ella miró al reloj y de repente a las 7:30 ella sentía que tenía que montarla porque a ver si así sanaba aquello. Entonces, sí. Incluso cada 20 años, cada 7 años, hay cierta ciclicidad, ¿vale? Proporcionarme yo lo que no tengo, dice Francesco, qué bueno. Me resuena mucho lo de la repetición. Yo no había pensado en nada que tuviera que ver con mi infancia. Estos días estoy súper tranquila porque he dejado de buscar. ¡Wow! ¡Qué bien! ¿Vale? Entonces, nada de lo que nos pasa es casualidad. Nuestro inconsciente nos orienta hacia una cosa o hacia otra. Y entonces aquí viene la parte del merecimiento, ¿no? En el ejercicio de hoy, creo, de ayer, ya no sé ni en qué día estoy, hoy, ¿no? Tenéis que completar una frase de yo me merezco esto porque tal, porque cual, ¿no? Y esto sí que sé que lo he hablado con Lola, ¿no? Donde, espera, espera, espera. Tú te mereces lo que te hayas currado. Y esto duele un huevo. Un huevo. A mí cuando me lo dijo la primera vez un mentor que tenía de emprendimiento, dije, perdona, si yo soy la persona que más hace, que más estudia, que más... Y me dijo, pues no lo estás haciendo suficientemente bien. Joder, ¿qué más quieres que haga? ¿Y sabéis lo que me dijo? Me dijo, quiero que a partir de ahora descanses. El equivalente puede ser que dejes de buscar. El equivalente puede ser que te diviertas más. El equivalente puede ser, ¿veis por dónde voy, no? Que muchas veces estamos en el objetivo, en el hacer, en el hacer, en el hacer, y lo que tenemos que hacer es... Shh, para, estate en ti. ¿Qué quiero? ¿Cómo lo quiero? ¿Cómo me quiero sentir? Y cuando tú te haces este tipo de preguntas y trabajas y empiezas a montar el puzzle bien, de repente lo que pasa es que ya no estás en el hacer, estás en el ser. Y cuando algo no te cuadra, dices, no. Y puede ser que tus amigos digan, oh, pero si es el candidato perfecto, es no, no me va ese rollo. ¿Vale? De repente cambia todo porque tú has metido nueva información, se han creado nuevas conexiones
y ya no eres la misma persona. Así que imaginaros lo importante que es, en esta semana que nos hemos estado haciendo preguntas, muy bien, pero ir metiendo nueva información. Así que, ¿qué nos merecemos? Nos merecemos lo que realmente nos trabajamos, nos hacemos. Y muchas veces nos ponemos excusas. No, espera, que ahora no lo voy a hacer ya en septiembre cuando venga de vacaciones. No, espera, que ahora no voy a hacer ya si eso la semana que viene. No, espera, ya si eso empiezo mañana. ¿Vale? Y así tu mente lo que quiere es que no te muevas, que estés en el mismo sitio. Ya sabéis que el cerebro es uno de los órganos que más energía gasta y lo que quiere es que no te muevas. Y tiene unos, como unos caminitos neuronales en el cerebro y siempre hace lo que has hecho más veces. Por tanto, si tú te estás diciendo que quieres amor, quieres amor, quieres amor, y viene alguien y te da un poquito de amor, dices, uff, aquí me quedo. ¿Por qué? Porque tu mente encima te está diciendo la parte ego. No vas a tener más oportunidades, ¿qué te crees? ¿Que no eres suficiente? Nada, quédate con esto, no vaya a ser que tal. Y ahí nos quedamos. O cuando hemos tenido una relación con alguien y esa persona desaparece o nos abandona o le tenemos que dejar nosotros porque tenemos un pánico tremendo a que nos vuelvan a hacer daño, ¿qué pasa? Pues básicamente que nuestra mente lo que está diciendo es quédate ahí, no te muevas, no vas a tener más opciones. Y tú empiezas a idealizar a esa persona de una manera increíble, cuando realmente somos 7.000 millones de personas. ¿Sois conscientes de la abundancia que hay? ¿Sabéis esa parte de cuando empieza la primavera, que en las calles, bueno, que vivís en la ciudad, ¿no? Que vivís en el campo, vivís en la abundancia del verde, pero quienes viváis en la ciudad, que empieza a salir entre la acera y la carretera como verdecito, como alguna plantita que sale, eso es abundancia pura de la naturaleza que quiere salir. Pues vivimos en un mundo abundante en un montón de cosas, en un montón de cosas, y lo que hacemos es, no hay, no hay. Me quedo con este o me quedo con esta porque esta es la que me ha hecho feliz en un momento y tu mente te dice, vuelve ahí, que ahí hay placer. Ya, pero es que me crea ansiedad porque aparece y desaparece. Calla, calla, quédate ahí, que no van a haber más opciones. Y entonces te manda más mensajes de, qué conexión sexual. No voy a tener esa conexión sexual con otra persona porque con esa persona es increíble, intelectualmente, espiritualmente. Y tu mente, pum, 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 pum. Y tu cuerpo te está diciendo, ay, cuando llega es maravilloso, pero cuando se va, qué ansiedad. ¿Pero por qué me pasa esto? Porque siento el peligro. ¿Por qué? Nada, nada. Y así repetimos una y otra vez. A ver, contadme si algo de lo que os he dicho os resuena. A ver. A ver, a ver. Es cierto eso de idealizar a quien te da aparentemente todo lo que no se está acostumbrado. Yo me estoy empezando a dar cuenta de esto. Antonio dice, no tengo audio. He quitado todos los audios. O sea que tranquilos, que ahora luego, si me queréis hacer preguntas. Dice, pero una cosa es la abundancia de gente y otra es la magia de coincidir de forma divertida. No siempre pasa, ¿no? Claro que no. Porque no hay tanta gente ni divertida ni que tenga los mismos valores y las mismas cosas que a ti te interesen. Mira, este fin de semana he estado con una amiga y claro, decíamos que somos como un matrimonio, vamos, nos falta leer la mente, ¿no? Pues porque hay mucha conexión, porque estamos en el mismo punto del emprendimiento, porque nos entendemos muy bien, y con otros amigos, pues también muy bien, pero no tan bien, ¿vale? Entonces, hay que replicar con quien estás muy bien y con los que no estás tan bien, aceptarlos como son, porque nadie es perfecto, pero sí que hay niveles de, oye, con esta persona estoy más a gusto que con otra. Y si encima te da una parte divertida y demás, normalmente la parte divertida surge cuando puedes ser tú. Y cuando puedes ser tú, sale esa parte divertida, esa parte de niño o de niña, esa parte más gamberra, donde sale esa parte auténtica y esa parte, pues así, silvestre, de soy así y con las cosas buenas y malas, y todo eso hace que sea más divertido. Vale. ¿Y por qué uno se engancha a personas que aparecen y desaparecen? Porque te va la no disponibilidad.
porque normalmente hay un patrón en la infancia, o porque así sabes que no vas a tener que comprometerte, se elige inconscientemente. Todo eso hay que trabajarlo más profundamente. Cuando estás genial y cuando se va ansiedad. Estamos en un bucle sistémico. ¿De acuerdo con lo que idealizamos? Me resuena, ¿vale? Pues genial. Entonces, en todo esto entra la parte de las excusas, ¿vale? Y las excusas es, claro, es que soy mayor. No, es que soy fea. Es que, claro, es que me han dicho que soy muy seca. Es que me han dicho que soy antipática. Es que tengo el hombro tal y tengo la espalda medio torcida. Es que, no sé, me falta un diente. Y nos empezamos a poner excusas. Excusas de todo. Cuando sabemos perfectamente, perfectamente, que cuando hay conexión con la persona adecuada, te ve estupenda y maravillosa. Y no solo eso, sino que a ti te ha pasado. Que incluso personas que no eran, pues especialmente bellas, te han parecido bellísimas porque te hacen sentir cosas que otras personas, a lo mejor más guapas o más simpáticas, no te lo hacen sentir. ¿Vale? Entonces, cuidado con las excusas que nos ponemos, ¿vale? Sobre el tema de la pareja, sobre el tema de, oye, es que yo me quiero sentir mejor, es que yo quiero encontrar una pareja, es que yo no quiero estar solo o no quiero estar sola y demás. Súper. Pero para llegar a eso que quieres tú conseguir, ¿vale? Y aquí me habéis dicho un montón de cosas que queréis conseguir, lo tenía por aquí. A ver dónde lo tengo. Mirad, poníais cosas como quiero conectar, disfrutar y confiar, quiero conectar bien, quiero tener pareja, quiero sentirme más segura o seguro, quiero tener una guía y saber el paso a paso. En todo esto que queréis, muchas veces, evidentemente, es lo que creéis que os va a llevar a tener estabilidad, tranquilidad, paz, equilibrio, plenitud, independencia, desapego, felicidad. Todo esto es lo que me decís. Y entonces, de una cosa a otra, las personas, yo, o sea, yo le he dicho a un mogollón de gente, oye, sumaros al Summer Camp. ¿Cuántas personas se han sumado? Bueno, pues 200 y pico. Pero que seáis conscientes que haber hecho ese trabajo, entregar los ejercicios, hacerlos, eso es como el puente de un punto A a un punto B, hay un puente. Y ese puente es hacer el Summer Camp y es meter nueva información. Y de repente pasas al punto B. No directamente, empiezas a transitar. Aún no estás aquí porque esto ha sido solo un aperitivo. Sin excusas. Te pones y te pones. ¿Te apetece? No, no te apetece. Te apetecería ir a tomarte una cerveza con tus amigos, pero te pones y te pones. Y eso es lo que hace que empecemos a merecer lo que queremos tener. Imaginaros lo importante que es. Sin excusas. ¿Vale? Entonces, la parte de las excusas está muy bien, todos nos las ponemos. Yo cada mañana tengo que ir al gimnasio y es como. Ay, si voy mañana, si hoy descanso, seguro que a mis músculos les viene bien. Y así descanso. Y, o sea, mi mente me empieza a decir todo esto. Y yo digo, voy a ir porque quiero estar fuerte y no quiero perder masa muscular. Esto aplicarlo a todo, ¿vale? Entonces, haz lo que tengas que hacer para llegar donde tú quieras. Porque si no lo haces, te estás puteando. Muchas veces somos nosotros mismos los que nos ponemos la zancadilla para no avanzar. Esto no puede ser. Entonces, preguntitas que me habéis hecho por aquí eran todas muy divertidas. Preguntas como, ¿por qué no encuentro a esa persona? ¿Cómo cambiar patrones de pensamiento? ¿Cómo controlar los pensamientos negativos? ¿Cómo trabajar creencias limitantes? ¿Cómo funciona la mente de las mujeres o de los hombres? Me preguntáis cada uno lo vuestro. ¿Cómo tener contacto con alguien que no está disponible? ¿Cómo hacer que vuelva esa persona que está con otra, que está casado o que no quiere una no relación? ¿Cómo sentirme entera sin pareja? ¿Cómo no tener ansiedad? Otra de las preguntas es, ¿cómo ligas tanto? ¿Cómo tener apego seguro? ¿Qué tengo que hacer para valorarme más y transmitir seguridad? Seguro que muchas de estas preguntas dices, ah, mira, esa me la apunto, esta también, ¿no? Y es que tenemos un montón de preguntas, estamos en el punto A, queremos pasar al punto B y hay que pasar el puente, ¿vale? Mucho de esto tiene que ver con trabajar la confianza.
valorarse, hacerse valer, el empezar a entender cómo funciona la mente, empezar a entender las relaciones, cómo van, cómo funciona el hombre, cómo funciona la mujer. Todo este proceso. Y entonces la mente lo que hace es, quiero todo rápido y venga, ya está. Porque si Pepa o Juan lo ha conseguido, pues seguro que es fácil. No, no, es un proceso de crecimiento personal. Es un proceso de crecimiento personal. Y sin hacer ese proceso es súper difícil. Os voy a contar una historia. Yo os he contado, algunos de vosotros ya me habéis oído otras veces, yo hasta los 20 años hablaba muy poco porque creía que no valía demasiado. ¿Por qué? Bueno, pues porque venía de un entorno muy exigente donde yo me había hecho mi idea de que no valía, pero no tenía casi ni que hablar. Entonces, hasta los 20 años yo hablé muy poco. A partir de los 20 me fui de casa, entonces empecé a hablar, empecé a explorar, empecé a ver cómo funcionaban las cosas. Yo de siempre he sido una persona que haya sido más atractiva o menos, como yo no me sentía nada atractiva, yo trataba de ser invisible. Es decir, ir con cosas muy anchas, ir con cosas que no llamasen la atención y demás. Y yo mido 1,76, soy una persona que se me ve, vamos, que se me ve. Y encima una mujer muy delgada. Entonces, no depende de que seas más agraciado físicamente o menos. No depende de los atributos que tengas tú. Porque evidentemente, dependiendo de la época, será más atractivo una persona morena y luego una persona rubia, o una persona con curvas, o luego una persona sin curvas, o una persona intelectualmente que sepa un montón, o una persona que sea muy divertida, ¿vale? Da igual cómo seas, lo que importa es la actitud. La actitud hace, es que seguro que os ha pasado, que alguien que no es especialmente atractivo dices, es que es súper atractivo, porque es cariñosa, porque es divertido, porque sabes siempre lo que hay que hacer, porque me hace sentir de maravilla, porque me río un montón y entonces quiero estar más tiempo con esa persona, sea por lo que sea. Entonces, en esta sociedad nos han dicho, adórnate bien, que de eso depende, ¿no? Y ponte un Rolex y cómprate un Louis Vuitton y ponte no sé qué y así, vamos, serás atractivo, serás rico, serás lo que sea. Que no, que no, que esto va de dentro hacia afuera. Cuando tú sabes que aportas valor, que eres buena persona, que eres divertida, que eres inteligente, que estás aquí para conectar con otras personas y dar amor y que te den, ¿no? Eso que yo siempre digo a mis alumnos de yo todo el día ligo. Y ligo sin ligar. Ligo, pues hoy venía del gimnasio una señora con dos bolsas pe que pesaban un quintal y le he dicho, te llevo una hasta la esquina. Y la señora se me quedaba mirando y decía, no, 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 no. Digo, te llevo una que te pesa un quintal y así descansas hasta que llegues a tu casa. ¿En serio? Digo, que sí. Entonces le he acompañado hasta la esquina. Además, yo venía del gimnasio a tope de power. Le he llevado a esto y le he dejado, ya está. Ahí he ligado. No, no ligar desde el sentido de ligar con una connotación sexual, sino de sacar lo mejor de mí. Si yo voy sin nada en las manos, sé el tostonazo que es venir del supermercado que pesa un montón y te estás dejando los brazos, no te cuesta nada echar una mano. Y cuando tú ligas todo el rato sin ligar, estás sacando esa parte mejor de ti. Y estás practicando para que cuando llegue el momento que tengas que ligar, lo tengas súper interiorizado, que ya no te dé vergüenza sacar esto. Pues en este proceso de los 20 años que yo luego me fui de casa y luego me puse a trabajar de camarera, de azafata, de un montón de cosas porque no tenía que comer, básicamente, hasta que mis padres dijeron, ostras, esta no vuelve a su casa, vamos a acercarnos de nuevo. Pues en ese proceso empecé a creer en mí, a entender que, ostras, pues que podía ser atractiva, que además era inteligente. En mi casa son una familia de gente muy inteligente, entonces yo era como la menos inteligente y yo me... No me sentía tontita, pero vamos, lo básico. Y de repente cuando me empezaron a decir, es que tú eres muy inteligente, yo decía, ostras, ostras. Entonces, imaginaros lo importante que es estar con personas afines, que te hagan de espejo, pero espejo positivo. Porque en todas las relaciones nos hacen espejo y cuando nos fastidia algo, o cuando nos alegra algo, tanto una cosa como la otra, lo que nos están haciendo es que enseñarnos cosas, ¿no? Entonces, de ahí empecé yo este proceso de autoconocimiento, de entender que si yo trabajaba en mí, que si yo sabía herramientas
de estrategia de pensamiento, si yo empezaba a entender cómo funcionaba la mente y demás, pues es que tenía poder, literalmente, pero no poder negativo, sino que podía sacar mi fuerza interior y de repente poner límites y de repente decir, me da igual que yo a ti no te guste, porque es que me gusto yo, no me des lo que yo te guste a ti. O si me decían algo más feo, pues me diese igual. Ahora que en este proceso de en redes sociales, que evidentemente salen haters y demás, claro, no saben que yo estoy súper entrenada para todo y es como, me da igual lo que me digas. Es que lo que tú me digas, yo ya lo tengo asumido. Entonces, este proceso de funcionar ligando todo el día, imaginaros todo el día funcionar como que estáis ligando con el vecino, con el vecino que está bueno, pero también con la señora vecina que le ayudas a algo, con la dependienta de la tienda de ropa, con el niño que te cruzas y le dices, ¡ay, qué bonito eres! Este proceso de sacar lo mejor de ti, de empezar a creer, y en paralelo, meter nueva información que te permita crear nuevos surcos neuronales, ¿vale? Entonces, en el proceso que estamos aquí, que me decís, quiero encontrar esto a una persona, quiero cambiar patrones, quiero mirar el proceso de las creencias limitantes, cómo funciona la mente, por qué eliges a personas no disponibles, cómo fluir, cómo bueno, deshacernos de este proceso de apego ansioso que cuando aparece te da un subidón y cuando desaparece te da un patatús. Todo esto que nos va a llevar a la estabilidad, a la tranquilidad, al equilibrio, cuando esté trabajado. ¿Cómo es de potente? ¿Cómo es de flipante? Ahí es cuando se activa esa actitud y ahí es cuando tú te haces valer y es cuando empiezas a brillar de verdad. Y sobre todo, el dejar de hacer para demostrar, para resolver y empezar a ser. A ser desde la tranquilidad, desde ser la persona que aporta paz porque está segura de sí misma, porque su ego ya no le manda o le manda menos. Porque puede comunicar de otra manera, porque sabe recibir, dejar el hacer y empezar a ser. ¿Para qué? Para luego tener lo que queramos. Pero primero hay que trabajar esta parte del ser, luego ponernos en acción. Es decir, si yo digo, sí, voy a meditar todos los días, yo voy a creer en mí y voy a trabajar, vale, muy bien. Pero como ahora vienes del Summer Camp, te va a durar una semana. Una semana como máximo. Porque como tú no trabajes, cómo piensas, cómo haces, y tengas como una guía, la mente vuelve una y otra vez a lo mismo. Venga, vamos aquí a silenciar. Genial. Entonces, preguntas, dudas sobre esto, de manera, y así elijo alguna y respondo. Mira, por aquí, ¿cómo retomas la conversación con alguien que ha desaparecido porque no quiere arriesgarse una relación a distancia porque ha sido muy intenso el inicio de la relación? Es decir, desaparecido, pero que nos seguimos en redes, pero no nos decimos nada. Bueno, esta parte de cuando alguien desaparece, ¿tú por qué quieres que vuelva? Imaginaros que estamos en un parque donde somos niños jugando, ¿no? Y entonces llegas tú a un grupo de niños y dices, oye, quiero jugar, y te dicen, no, contigo no juego. ¿Tú insistirías? Oye, juega conmigo, oye, juega conmigo. Oye. No, tú dirías, tú te lo pierdes, hasta luego, Mari Carmen. Pues con las relaciones hacemos esto. O sea, una persona se va y entonces no está muy ocupada, no es que va a dejar al marido, no es que, perdona, te estás mintiendo. Y lo sé porque evidentemente yo lo he pasado, pero no me dedico a esto por casualidad. Es que yo lo he pasado. Y entonces cuando te das cuenta que tienes tanta escasez y te crees que no va a haber más personas y te quieres aferrar como sea, aferrar a las migajas. Entonces dices, puede ser que no me esté valorando, ¿eh? Y que el amor que estoy pidiendo fuera, lo tengo que dar a mí. Dice, ¿es bueno expresar lo que sientes aunque veas al 90% de posibilidades que no serás correspondido? Sería un ejercicio para mí mostrar vulnerabilidad y sinceridad. Pero vamos a ver, mirad, tenemos un montón de oportunidades de ligar y si no tenéis suficientes, ir al supermercado, ir por la calle, hablar con la gente y demás. ¿Qué os da vergüenza? Están las apps de ligar. Si tú dices, mira, yo quiero hacer un ejercicio de empezar a expresar, empieza a quedar con gente de las apps de ligar. Tienes una primera cita, te muestras tal cual eres y ya está. Y ya está.
Y empiezas a ver, si tú tienes miedo a tener citas, estás teniendo pocas citas. Si tú tienes miedo a expresar, pues estás teniendo pocas oportunidades de expresar. Si tú tienes miedo al compromiso, pues estás teniendo, de nuevo, pocas citas. De verdad. Abundancia, abundancia. Y sobre lo de expresar, cuando tú conoces a alguien, hoy me decía una de las personas que participaba en el Summer Camp, que claro, que a la persona con la que estaba, que le había dicho que le quiere y que ama y que todo y demás. Y le pregunté, ¿cuánto tiempo llevas? 2 semanas. Vamos a ver, vamos a ver. Que en 2 semanas te puedes enamorar, efectivamente, un amor loco y demás. Pero que sepas que estás de química hasta aquí. Es decir, que tus hormonas te están saliendo por aquí y que estás viendo estrellitas donde no las hay. Porque cuando empiezas con una persona, el sexo es maravilloso, la compatibilidad es maravillosa porque estás drogado hasta aquí, hasta aquí. Y hasta que no pasa un año y se baja el subidón, no empiezas a ver a la persona y de repente dices, ay, ya no me gusta tanto. No es que no te guste tanto, es que la relación empieza al año. Así que imagínate lo importante que es esto. Entonces, muchas veces nos damos antes de validar si la otra persona es la persona que queremos que esté en nuestra vida. Y como nos han dicho que para ser felices hay que tener pareja, pues nada, pues la primera que viene con esta me quedo. Vamos a ver, que tú vales oro, que tú eres una persona que te estás trabajando, que eres una persona que te estás formando. Entonces, el primero o la primera que venga no te cuadra. Y si te cuadra, es que no has tenido suficientes posibilidades. Te estás quedando con el primero o la primera porque crees que no hay más. Y ya os he dicho que hay 7.000 millones de personas. A ver, pero si llevas meses con una conexión muy fuerte con alguien, no debes expresarlo aún con miedo. Pues sí, si necesitas expresarlo, por supuesto. Y si a la persona no le gusta, que le den morcillas. O sea, nosotros somos un pack. Con nuestras cosas buenas y nuestras mierdecillas. Va en el pack. ¿Vale? Y todos tenemos los dos packs. Entonces, a la persona que no le guste, si eres intensa, si eres intenso, si eres súper cariñoso, si eres súper seca, seas como seas, lo que no podemos hacer en las primeras citas es ir de súper perfectos y luego ser, a partir de la cuarta o quinta cita, que ya estamos más relajados, empezar a ser nosotros. Porque, ¿qué pasa? Que de repente la otra persona dice, uy, pero esa persona no era perfecta, ¿qué está pasando aquí? Pues desde el principio. Trata de ser como tú eres. Eso no quiere decir hacer sincericidios, ¿eh? O sea, no podemos llegar a las primeras citas y contar nuestra vida y contar nuestras mierdas. No. Pues como harías con una persona, pues con una amiga de una amiga que te ha presentado, o un amigo de un amigo, ¿no? Pues vas tanteando, vas viendo cómo es, vas viendo ciertas cosas y poco a poco te vas abriendo a medida que vayas teniendo más conexión con esa persona. Pero cuidado con la química, porque la mente, cuando está hasta arriba, nos hace hacer cosas que no funcionan, ¿vale? Sobre los amigos, bueno, pues poco a poco tiras haciendo red, no queda otra. Mira, para haceros amigos hay una cosa súper importante, que es hacer los hobbies o las cosas que os gustan a vosotros hacer. Por ejemplo, imagínate que a ti te encanta ir al cine o te encanta, yo qué sé, y bailar salsa o te encanta ir a la montaña. Hazlo tú solo o sola. Empieza a hacerlo, porque ahí vas a encontrar gente que le gustan las mismas cosas parecidas. Cuando siempre te dicen que eres genial, la chica perfecta, pero nunca es el momento, una y otra vez. Te están mintiendo. ¿Vale? Cuando alguien te larga, es por dos cosas. O porque no la acabas o porque tiene una opción que es mejor que tú. Y ya está. Y todos lo hacemos igual. Así que decimos una excusita así que con la que podamos salir y tiramos ya. Pero esto es así. ¿Vale? Sí, si estás arriba del enamoramiento, no controlas tus emociones. De maravilla. Dice, yo por eso he evitado tener sexo porque dejo de pensar. Pues estupendo. Pues mira, cada uno sabe su ritmo. A ver, creo que más o menos lo he leído todo, ¿vale? Y si encuentras rechazo, bienvenido al mundo. A todos nos han rechazado y más que te van a rechazar. Mira, hay una teoría. El emprendimiento que se puede aplicar a, mira, emprender es vender y ligar es venderte, ¿vale? Hay una teoría que es, ¿cuántos nos necesitas para que te digan un sí?
Pero es así, es que a todos nos han dicho que no. Y nos hemos quedado así, pues vale, pues muy bien, a todos. ¿Y cuántos no os has dicho tú? Claro, lo que pasa es que los nuestros siempre los vemos clarísimos, ¿no? Estamos como en un trenecito. Muchas veces vamos mirando al que tenemos delante y detrás tuyo tienes un montón de gente y le vas diciendo no, no, no. Entonces muchas veces no se trata de conformarte con lo que tienes detrás, pero tampoco idealizar al que tienes delante. Empieza a mirar a otras personas que a lo mejor no están con tus parámetros físicos o con lo que tú te hagas en tu lista de ostras, quiero que sea así y así, y empieza a dar oportunidades a personas que te hagan sentir lo que tú quieras sentir. Porque muchas veces estamos con la listita de quiero que sea moreno y que tenga un máster y que sepa de vinos y que, pues no sé, y que sea cariñosa y que sea alta y que sea, no sé, lo que cada uno lo que queráis, y entonces estáis con el listado y es como, uy, no coincide, uy, no coincide, uy, ¿pero tú qué quieres? ¿Me lo habéis dicho aquí? ¿Me lo habéis dicho aquí lo que queréis sentir? Lo tengo aquí. Quiero sentir estabilidad, tranquilidad, paz, equilibrio, plenitud, independencia, reciprocidad, felicidad, seguridad y respeto. Y esto se nos olvida. O sea, el Ken o la Barbie que nos hemos montado, como no encaja, pues decimos no. Pero a lo mejor nos está haciendo sentir otra persona que no encaja con nuestro Ken o Barbie todo esto y decimos no, no, no. Bueno, pues nada. ¿Y qué tal una cosa intermedia? Que no sea la Barbie perfecta ni el Ken perfecto, pero que me haga sentir esto, evidentemente te tiene que poner, porque es que parte de la pareja te tiene que poner, ¿no? Así que, a ver, ¿qué más cosas hay por aquí? A ver, a ver. Si estás arriba del enamoramiento. Mirad, hay una parte súper importante del crecimiento personal que es tener autocontrol. Autocontrol para no comer mierdas. Es decir, los donuts están buenísimos, pero no nos podemos alimentar de donuts. Esto es así, ¿no? Pues el sexo así a tutti está buenísimo, pero no podemos alimentar de eso, porque luego vamos a sentir un vacío tremendo, ¿no? O quién no, porque cuando hay etapas. Por ejemplo, cuando te acabas de divorciar, dices, mira, yo compromiso ninguno. Aquí vida loca como que no hay mañana, ¿no? Dependiendo del momento. Entonces, tener un proceso de autodesarrollo, de crecimiento personal, requiere autodisciplina, requiere dejar de ponerte excusas, requiere mirarte a ti, ese egoísmo positivo. Requiere, por supuesto, el decidir qué me hace bien y qué no. Requiere dejar fuera la ansiedad, pues por otra persona. Y si tienes ansiedad, trabajarte esa ansiedad o ver cómo puedes trabajar en ti. Pero las cosas no vienen de fuera a darme, sino yo me doy y desde ahí elijo qué pongo en mi huerto o en mi película o como lo quieras llamar. Entonces, muchas veces nos han enseñado que el Louis Vuitton es lo que me hace tal, el chorbo es lo que me hace cual, que no, que no, que no, que no. Que tú tienes que aspirar a estar sola, a renunciar a estar en pareja, a dedicarte a ti. Y cuando tú te has dedicado a ti, por un tiempo, no tampoco ponerte excusas para luego no salir al exterior, y luego pasamos a la otra parte. Yo tengo alumnos que dicen, no, no, es que yo prefiero quedarme viendo Netflix en pijama y así pues ya tal. Y si eso me meto un poco en Tinder, digo, cobarde, eres un cobarde. Lo que estás haciendo es ponerte excusas. Pues tanto buscar, buscar como esconderte, realmente es lo mismo. Ponemos excusas para no hacer, ¿vale? Entonces, a ver qué más cosas. Bueno, pues si no te gusta nada, ¿no? O sea, igual de migajas es quedarte con el que no te gusta que quedarte con el que te está dando mala vida. Bueno, ¿cómo vamos hasta aquí? A ver, decirme con la idea que os habéis quedado de todo lo que hemos hablado hasta ahora. A ver, la idea principal, en una frase. Y una vez tengáis el resumen, decidme qué es lo que vais a aplicar. Quererse, hacerse valer, quiérete a ti primero.
Y después sales a encontrar, a valorarse, cambiar creencias, conocernos, pasar, hacer al ser, valorarme yo y quererme, trabajar la autoestima. Súper. Darme valor a mí mismo. De maravilla. No actuar, empezar a ser y luego actuar. Pero primero es como irse al campamento base, o sea, es como, me voy al summer camp a trabajar en mí. Donde Joana está, pam, 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 pam. Y cuando alguien se pasa, elimina el comentario del grupo. Es decir, si yo digo, vamos en positivo porque es bueno para vosotros, porque no sé qué. Hoy había una chica, pues encantadora, que me dice, oye, ¿por qué me has borrado el mensaje? Y entonces me decía, eso no se puede hacer. Y yo le he contestado lo mejor que he podido. Le he dicho, mira, en el chat general os he dicho que hay que poner mensajes en positivo, porque es una tentación empezarnos a quejar. Y en el momento que uno se queje, los de abajo conectan con todas sus quejas y ya la hemos liado. Entonces, como el tiempo es oro, y yo, sobre todo, cuando planteé el Summer Camp, dije, el grupo de WhatsApp no va a hacer mucho ruido. Va a ser en un momento dado, compartir ciertas cosas y ya está. Entonces, yo me había comprometido a que el grupo de WhatsApp no se haga ruido. Entonces, con cada mensaje de, hola, me conecto desde Chile, hola, me conecto desde Extremadura, hoy, entonces, somos 250. Entonces, con todo el amor se lo he dicho, ¿no? Entonces, el trabajar la autoestima, metiendo nueva información, haciéndote preguntas, pero una persona que te diga, sigue adelante, venga que lo estás haciendo bien, venga no te desvíes, venga, no, es como ir al gimnasio. Yo podría coger un vídeo de YouTube y hacer ejercicio en mi casa. No lo hago, me pongo excusas. Entonces voy al gimnasio y Andrea, que está ahí, me da caña. Y yo siento que no puedo hacer las flexiones y las abdominales y el no sé qué y el no sé más. Pero voy y lo hago. Porque necesitamos una pauta para que nuestra mente no se vaya. ¿Vale? A ver si somos naturales así. Atraeremos, ¿vale? Que es un dislexia, ostras, si me ponéis una palabra ya así, ya, ¿eh? Tener dignidad con uno mismo y así no aceptar personas tóxicas y que nos conviene. Convertirme en una persona que me gustaría tener de pareja. Ay, me encanta vivir nuestra vida y hasta compartirla con quien quiera estar. Vale, entonces, la teoría la tenemos clarísima, ¿no? Y entonces, todo el mundo va leyendo cosas en redes y se suma al Summer Camp y viene a esta clase en directo y demás. Entonces la teoría es como, ¡ah, qué bien! Y entonces nuestro ego dice, ya está, ya lo estás haciendo bien, ya con esto ya tiramillas. Sabéis perfectamente que no. Porque toda esta información, como tú no la integres, como tú no la repitas, como tú no realmente la pongas en acción y demás, ya os digo yo que en menos de una semana esto se olvida, pero menos, ¿eh? A ver, tener dignidad con uno mismo y así no aceptar personas. Vivir nuestra vida y sacar tus valores y virtudes a renunciar. A ver, aquí hay una cosa importante que he leído y se me ha ocurrido una cosa. Se me ha ido ya. Tener dignidad con uno mismo y así no aceptar personas tóxicas o que no nos convienen. Vale, esta parte es imposible hacerlo desde la racionalidad. Porque todos somos personas maduras que estamos diciendo, ostras, me voy a apuntar al Summer Camp, voy a hacer los ejercicios y demás. Entonces tú no quieres personas tóxicas. Esto es evidente. Y entonces, incluso cuando lo ves en un amigo, dices, pero tú eres imbécil, pero ¿qué haces con esa persona que te está haciendo daño? Desde fuera lo vemos súper bien y desde nuestra mente también. Pero cuando llega una tía o un tío que te toca la tecla que justo te tiene que tocar, te tiemblan las piernecitas y dices, no, yo quiero más de eso que me da este o esta. Y entonces caemos una y otra vez. Y en ese proceso nos sentimos los más imbéciles porque nosotros hemos hecho el Summer Camp y nosotros hemos hecho tal, y es que ya hemos hecho tal curso y hemos ido al terapeuta y hemos ido al... Y volvemos a caer con lo mismo. ¿Y qué pasa? La única manera de pasar de esta parte a esta con el puentecito es trabajar a saco esto de verdad, ¿vale? Entonces, os voy a hacer una propuesta y vosotros decidís qué vais a hacer. ¿Os apetece que os cuente de qué va mi formación Lidera tu vida amorosa? Decidme si sí, si no, queráis.
Vale. Pues os cuento un poco, ¿vale? Antes de pasar a esta parte, dudas, preguntas y demás, en esta masterclass sois conscientes que no da para más, ¿no? Sois conscientes. Pero si tenéis alguna duda, alguna cosa así, hasta mañana que me queráis preguntar, me lo preguntáis por el grupo de WhatsApp y yo os contesto personalmente, ¿vale? Pero es que si no, o sea, no quiero hacerlo tan largo porque no tiene sentido, ¿vale? Entonces, hemos hablado un montón de cosas, entendéis que parte de lo que os está pasando en vuestra vida, por mucho que lo sepamos racionalmente, si no lo bajamos aquí, lo integramos, si de repente no cambiamos la actitud, pues resulta muy, muy difícil. Y sobre todo la parte de si nos ponemos excusas para posponer, ya me lo haré yo a mi marcha, ya no sé qué, ya habéis visto que incluso en el Summer Camp, que era cortito, pero que era intenso y demás, cuesta incluso ponerse, ¿vale? A ver, una cosa, si todos pensamos en mejoras individuales, ¿cómo llegamos a pensar en pareja? Es que no hay que pensar en pareja. Es decir, tú trabajas en ti, tú trabajas tu amor propio y cuando tú estás hasta arriba de amor, ¿qué quieres hacer? Compartirlo con otra persona, porque tienes mucho. Y desde donde os relacionáis normalmente es, me falta, ven para acá y así me complementas. Y esto es al revés. A las relaciones hay que ir a dar. A dar. No el otro me da. El otro me da consecuencia porque tú le das, porque tú le cuidas, porque tú le escuchas, porque tú le aportas. Porque tú un día le dices, hoy necesito estar solo. Y entonces le estás demostrando que la independencia también está bien. Entonces, es el proceso es al revés. Nos relacionamos con nosotros bien. Y cuando nosotros nos relacionamos bien y estamos hasta arriba que nos. O sea, el amor nos rebosa, estamos para dar. ¿Sabéis esa historia de las vasijas? ¿Cómo era? A ver, espera a ver si me acuerdo. Las vasijas. Las luces y las vasijas. Eran unas luces que desprendían mucha luz, mucha luz, mucha luz, mucha luz. Y había un grupo de vasijas. Y las vasijas, cuando la luz les daba un poco, recogían y recogían y recogían, ¿no? Entonces, las vasijas siempre ansiaban la luz, pero les llegaba poquito. Y en un momento dado, la vasija, una de las vasijas, empieza a recibir mucha luz. ¿Y qué hace esta vasija? Le empieza a dar a la vasija de al lado. Y la vasija de al lado estaba recibiendo y recibiendo, y esta vasija estaba diciendo, ostras, me voy a quedar sin, me voy a quedar sin. Pero como no paraba de recibir luz, dijo, oye, mira, pues aunque me quede sin, yo voy a repartir lo que tengo porque la vasija de al lado le está dando a la otra vasija. Y de esta manera no dejó de dar a la otra vasija. ¿Qué pasó? Que de repente dejó de ser vasija y se convirtió en luz. Pues esto es el proceso que tenemos que hacer. Es decir, muchas veces estamos como vasijas diciendo, dame, dame, y de mi madre que me cuide, y de mi novio que no sé qué, y mi hermano que me haga caso, y mi amiga que me no sé qué. Pero ¿quieres parar de pedir? Que no hay pobreza mayor que estar en la necesidad y la necesidad repele, dedícate a ti, también sin descuidar a los demás, pero a ti, de nutrirte, de darte amor, de entender lo que vales, tus logros, todo este proceso que hemos hecho en el Summer Camp es el 1% de lo que hay que hacer. Y desde ahí, cuando esté rebosante, y no tienes por qué esperar a estar rebosante para dar, ¿eh? Que mucha gente es como, no, hasta que tú no te hayas trabajado, tú no puedes dar amor a otros. No, no, no. Tú en el proceso que estás de amarte, puedes también empezar a estar con una persona, evidentemente, pero con el foco muy bien puesto, ¿vale? O sea, una vez entendéis esta teoría estratégica, no sé cómo lo queréis calificar, de repente todo cambia, porque es como, espera. Que no tengo que ir a la fuente que me dé agua, es que yo soy agua. Y entonces voy a nutrir esa parte de agua para luego dar a los demás. ¿Me explico? Bueno, cualquier duda que tengáis, me decís, ¿vale? Entonces, lo que os quiero proponer es lo siguiente. Yo hasta hace, pues, bastante que, hace bastante, tenía un programa que se llama Libera tu vida amorosa. Este programa en su momento pues, funcionó muy bien, pero yo en estos meses me he dedicado más al tema de
mi club privado, también a la parte de liderazgo, a la parte de networking y demás. Entonces, en uno de este proceso de hacer vídeos y demás, de repente me di cuenta que había una necesidad tremenda del tema de las relaciones. Ya os he dicho que para mí el tema de las relaciones, el tema de la venta y el tema de hacer pues esta comunidad es lo mismo. Entonces dije, venga, voy a preparar un líder a tu vida amorosa pro. Es decir, es como un está mejorado, ¿vale? Con respecto a lo que era. ¿Y qué es liderar a tu vida amorosa? Bueno, como sé que hay un montón de gente, porque os he leído y porque no paro de recibir mensajes de las relaciones, cómo estáis, el sufrimiento que estáis viviendo y demás, la repetición de patrón de decir, ostras, que parezco un hámster, o sea, estoy una y otra vez y otra vez, y esto no hay manera de desbloquearlo, os propongo este programa, ¿vale? Se llama Lidera tu vida amorosa y es un programa de 6 semanas. Eso sí, 6 semanas a saco. 6 semanas donde hay una parte online de formación, donde hay que hacer, bueno, pues diferentes cosas, ejercicios, hay que ir metiendo nueva información, pero también prácticas. Y por otra parte, yo una vez a la semana me voy a conectar con las personas que se sumen a este programa para dar caña, básicamente. Es decir, para que me preguntéis dudas sobre la formación y para que desbloqueemos todo esto, ¿vale? Entonces, Lidera tu vida amorosa tiene una parte de autoestima, que es una de las partes centrales, otra parte de cómo ligar, otra parte de, bueno, qué está pasando y por qué me comporto así, de apegos y demás, ¿vale? O sea, tiene todo lo que hemos hablado aquí de decir, ostras, y esto, y el valorarme y hacerme valer y conseguir relaciones sanas y por qué me vinculo así, o sea, todo lo que hemos hablado, que os he dicho, ostras, que aquí no lo podemos hacer una hora, está todo en Lidera tu vida amorosa. ¿Vale? Si queréis, echamos ahora un ojo y mientras me vais preguntando dudas y demás, ¿vale? Pero lo gordo es esto, una formación de 6 semanas con acompañamiento mío personal, donde vamos a trabajar, bueno, pues todo lo que hemos estado hablando hasta ahora, y tiene como bonus, los tenía aquí apuntaditos, aquí. He añadido la parte de autoestima, porque es súper importante, la parte de propósito de, oye, pero realmente ¿en qué soy yo? Bueno, porque cuando tú sabes eso, de repente es que te expandes esa parte de actitud, ¿no? El combo de propósito y autoestima hace que esa actitud, aparte, mirar esa parte de heridas, de cómo me vinculo y cómo hago, ¿no? He incluido dentro de Lidera tu vida amorosa el taller Masterclass Dejar Ir. Para todas las personas que están en una relación que no hay manera de que puedan soltar, que es como una droga. Es como, ostras, cuando se acerca a esa persona me encanta y me da mucha felicidad, y cuando se aleja me siento en la mierda y me siento insuficiente y que no valgo nada y demás. Y además, el libro, ¿vale? Entonces, son 6 semanas de formación online, que ahora os lo voy a enseñar, más el bonus de autoestima, de propósito, el taller Masterclass de Harry, más mi libro. Ya sabéis que yo escribo un libro que se llama Estrellarte de Ligar en Internet, que está compuesto por toda la teoría para ligar y demás, y además ejercicios prácticos. Y todo esto acompañado de una sesión grupal, los lunes, a las 7:30, a la misma hora que hemos empezado hoy, los lunes durante las 6 semanas, todos los lunes, pam, pam, pam. Y me da igual que sea verano y me da igual, será el 24 de julio, el 31 de julio, el 7, el 14 y el 21 de agosto. Esos lunes a las 7:30. Y si queréis poniendo las dudas y demás en el chat, y así yo os las contesto. Entonces, ¿para quién es esta formación? ¿Vale? Para las personas que tienen apego ansioso, para las personas que atraen a personas que no se comprometen, para las personas que necesitan más confianza, para las personas que les cuesta poner límites, para las personas que se sienten inseguras o con falta de autoestima, para esas personas que muchas veces dicen, ostras, que estoy en la necesidad, ¿no? Esto que os digo yo, que la necesidad es la escasez más absoluta, y es que lo entiendo perfectamente, porque es que yo he estado ahí, porque no sabía, no tenía herramientas. No sabía cómo funcionaba todo esto. Para las personas que atraen solo personas que quieren sexo o que llevan muy mal
el rechazo. En resumidas cuentas, que sienten eso, frustración, tristeza, soledad, que se sienten inferiores y esa sensación de ansiedad, ¿vale? Y sobre todo esas personas que dicen, no entiendo por qué no me sale bien, te falta información. O sea, tal cual, esa parte que os digo, uy, sí, la parte racional, la sabemos todos muy bien. Entonces, para las personas, ahora os voy a enseñar todo la página para que lo veáis bien más, pero las personas que se sumen a Lidera tu vida amorosa van a tener todo el programa Lidera tu vida amorosa, además del bonus de autoestima, de propósito, el taller masterclass de Harid, el libro y voy a regalar a las personas solo que se sumen de hoy hasta mañana a las 8:30, es decir, así tal cual 24 horas, una sesión individual conmigo. ¿Vale? Que no tiene nada que ver con las sesiones de orientación, una sesión individual conmigo que yo las cobro a 99 euros. ¿Vale? Para que os hagáis a la idea, solo el taller masterclass de Harir vale 157 euros. ¿Vale? Para que os vayáis haciendo esto. El curso de autoestima, el de propósito, todo eso que lo incluyo con esto, está todo incluido. Y la inversión son 397 euros. ¿Vale? Ir dejando aquí las preguntas si queréis o luego me las hacéis de viva voz. Y os voy a dejar, a ver, aquí para todos la página para que le echéis un ojo, pero ahora la voy a abrir para que la veáis. ¿Vale? Os voy a compartir aquí pantalla, a ver qué tal. Pantalla, compartir. Venga. ¿Estáis viendo la pantalla? Decirme que sí, porque si no... Hacerme así, porque es que no veo nada. Vale. Silvina, te veo a ti. No veo a nadie más. Bueno. Programa Lidera tu vida amorosa de la decepción a la ilusión. Consigue atraer a esa persona que es realmente especial para ti, que llevas tiempo esperando, ¿vale? A ver, ¿dónde pongo esto para que no? Aquí. Vamos a ver las herramientas para tener una vida con más amor, felicidad, para sentirte segura... A ver si alguna de estas preguntas os las habéis hecho. ¿Hay algún sistema que pueda ser realmente efectivo, capaz de ayudarme a tener relaciones más satisfactorias? ¿O existe un método? Pues este, está aquí. Todo lo que yo aprendí antes de escribir el libro, por lo que escribí el libro y luego lo puse todo, pues mucho más, de manera más profunda, y más profunda, pero también más concisa para ir a saco, ¿vale? Entonces, ante la pregunta, ostras, ¿por qué estoy solo? ¿Y por qué no puedo atraer a gente más interesante, ¿no? ¿O por qué ligarme resulta tan difícil, me da una vergüenza tremenda y cómo puedo ser pues, mucho más magnético o magnética, ¿no? Que no es tanto estrategias, no, va de ti hacia el otro, ¿vale? Entonces este programa, que es básicamente, ¿quién decía por ahí? Para brillar, ¿no? ¿Qué es lo que incluye todo, todo este programa? Es la parte de autoconocimiento, de citas, de apps de ligar. Para escribir el libro me tuve que hacer, vamos, un estudio de eso, ¿no? El coquetear, el conectar de verdad sobre las emociones. Esa parte de gestión emocional que me decíais, ostras, que hay veces que es que yo estoy arriba y luego abajo y no hay manera, ¿no? La parte de crecimiento personal, pero práctica. Yo soy muy hierbas, pero lo bajo todo muy a tierra de vamos a lo que nos vamos. ¿Vale? O sea, está muy bien toda esta parte como más etérea, pero bajada a tierra, ¿vale? Para que sea muy práctico y que en poco tiempo consigas lo que tú quieres. El confiar en ti, el dejar los patrones repetitivos, la importancia de los tiempos cuando estamos quedando con alguien, que muchas veces lo queremos ya, o quien tenga pues, esa parte más sexual activa, que es como, me lo quiero comer o me la quiero comer, ¿no? Pues con paciencia. La parte de dependencia, de los apegos, atraer relaciones sanas, de la energía masculina y femenina, cómo chatear, cómo son los ciclos de comunicación que muchas veces pues nos pasamos, ni sabemos cómo hablar por WhatsApp y entonces, claro, es un auténtico desastre. La sexualidad, lo que supone muchas veces, los hábitos, bueno, de hecho, nada más entrar tenéis un hábito que a la gente le llama mucho la atención y es esencial. Y sobre todo, aprender a llevar todos estos ámbitos con equilibrio y armonía para hacerlo de manera fácil y sobre todo respetuoso con tu personalidad, que esto muchas veces no somos conscientes, ¿no? Entonces, aquí he puesto mil excusas que nos ponemos, pues deja la excusa de deja
No, yo estoy bien, yo estoy bien. Nada, nada. Pues ya lo voy haciendo yo a mi marcha. Y lo que te propongo es que adquieras nuevos conocimientos para ponerte en acción, para dejar de ser víctima y entonces empoderarte y decir, aquí estoy yo, para brillar en el amor y priorizarte. Y sobre todo eso, tener esa parte como más pilla, teniendo información como privilegiada que el resto de la gente pues no lo tiene, desde una persona que ha sido muy tímida y que ahora, bueno, pues ya me ves, ¿no? Que soy una persona totalmente abierta, que me puedo comunicar, que evidentemente he escrito un libro sobre ligar porque he ligado un montón después de separarme del padre de mis hijos, después de 15 años y demás. Entonces, hay vida después de una relación larga, hay vida después de un montón de fracasos, y hay vida después de rechazos o de repetir un patrón o de tener miedo, ¿vale? Entonces, se acabó esa sensación de sentir, bueno, pues ya sí, ya estoy bien, aunque tu cuerpo te diga que quiere más, ¿no? Les propongo hacer este viaje juntos. Estos son los bonus que os incluyo, el taller Masterclass de Harid, el curso de propósito, el de autoestima y mi libro. Y para las personas que se sumen de aquí a mañana a las 8:30, además, les regalo una sesión individual. Son 6 semanas de formación, ¿vale? Vamos, vais a las personas que os unáis, soy consciente, evidentemente, si hacéis lo que hay que hacer, porque esto es una herramienta. Y esto es entrar, lo que antes os decía de las excusas, ¿no? De haz lo que tengas que hacer para llegar donde tú quieres, no te pongas más excusas ni te putees más, ¿vale? Entonces, si mereces que, o sea, si quieres que mereces una vida mejor y más bonita, si quieres dejar la inercia, si te encantaría sentirte pues más seguro y valioso, si quieres sentirte fuerte, pues esta es tu formación. Mirad, aquí están los módulos. ¿Vale? Más o menos. El primero es conéctate al mundo para reaprender, porque bueno, pues estamos haciendo las cosas de una manera en automático, ¿vale? Para conocerse. Luego la parte de conecta con otros, conecta de verdad, esa parte de conocer a gente, dónde puedo conocer, cómo puedo hacer. Luego sacar la parte, una vez ya hemos hecho esas dos partes, esa parte más sexy, para atraer, la parte para brillar a tope. Y este es el programa más los bonos que os he dicho de propósito de autoestima, la masterclass de Harir y el libro. Y además, que se sumen en las siguientes 24 horas, les regalo una sesión individual conmigo donde de manera personalizada, bueno, pues vamos a hacer el proceso ya, vamos con lacito y guinda, vamos. ¿Cuánto dura el programa? 6 semanas, pero evidentemente vais a tener acceso hasta 6 meses, por tanto lo podéis repasar, lo podéis. O sea, 6 semanas a saco, hay gente que lo hace en un mes, y luego pues repasar y aprovechar las sesiones que quedan para preguntarme y demás. O sea, exprimir este programa, que es, no hay nada igual, ya os lo digo, ¿eh? Yo he hecho un montón de programas sobre esto pues, durante mi proceso de investigación mientras escribía el libro, y entonces sé perfectamente lo que hay y no hay nada igual. ¿Cuándo podrás empezar el programa? Bueno, pues vamos, si te haces con él ahora, ya. Puedes empezar. ¿Cuánto tiempo tengo que dedicar? Depende. Normalmente cuando te pones en el programa, pues dices, va, me pongo media hora y normalmente estarás 50 minutos o una hora. O hay gente que dices que empiezo y ya no puedo parar porque me crea tal bienestar de ir metiendo una información y empoderarme que no puedo parar, ¿no? Sobre, oye, me da reparo compartir con otras personas delante de la gente mis cosas. Pues no las compartas. O sea, es que esto es cada uno. Cuanto más estés en la acción, cuanto más hayas metido información, vas a tener ganas de preguntar. Y a lo mejor no tienes que hacerlo desde tú. Oye, pues me he separado después de 15 años. No, es algo. Oye, ¿y esto cómo se puede hacer sin contar tu parte personal? Pero ya os digo yo que en las sesiones grupales se crea una conexión. Además, hay un grupo de Telegram donde ahí os ayudáis todos y yo estoy, pues como líder, diciendo, venga, la parte negativa no, no sé qué. Bueno, ya me habéis visto cómo trabajo. No puedo pagarlo ahora, podría hacerlo a plazos. Aquí os dejo un mail donde podéis escribir a Roberto y él os dirá si se puede hacer de una manera u otra. Ya estoy yendo a terapia, oye, ya con esto es suficiente. No, es complementario, ¿vale? La mayoría de la gente que entra en mis formaciones tienen o sea, un proceso de crecimiento personal ya bastante alto. O sea, no, no son de, uy, soy novato y no sé de qué hablo. No. Las personas que entran en mis formaciones son personas de, he hecho registros akáshicos, constelaciones, he hecho Reiki, he hecho no sé qué, he hecho
todo me va bien, voy a terapia, pero aún así sé que me falta un empujón o me falta la parte de la mentora de pam, 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 pam. Y ya habéis visto cómo soy y cómo trabajo, ¿vale? Y si no me gusta el programa, ¿me puedo salir? Sí, hay una garantía de 15 días. Yo os devuelvo el dinero sin preguntar. Evidentemente, si habéis hecho parte de las tareas. Os puedo decir que hasta ahora no me ha pasado nunca, nunca. Porque ya habéis visto cómo soy. Si yo digo que voy a dar 5, doy 15. Soy una intensa. O sea, no puedo... Yo soy de responsable. No lo puedo evitar. Y además es que me sale del corazón. Bueno, ya lo veis. Es el programa de Dirá tu vida amorosa, pero espera que os meto el bonus de autoestima, de propósito, más el libro y además la masterclass de Harir, que es brutal. Brutal. Y no lo digo yo, lo dicen alumnos que han dicho, ostras, pues es que de repente hasta mi hijo se comporta de otra manera. Claro. Porque has cambiado tú y tu realidad cambia. Si no pasas a la acción, bueno, pues estaremos en el mismo punto. Esto ya lo sabéis. Es que para ser tu mejor versión no toca otra que no ponerse excusas y ponerse a ello. Y ponerse a ello, ¿vale? Yo os voy a llevar de la mano, pues como habéis visto que os voy a llevar, bueno, no como en el Summer Camp, sino muchísimo más, porque ahora ya estáis en una formación. De hecho, con la gente del Summer Camp yo ya... Bueno, pues voy a tener comunicación, pero justo porque yo ahora me voy a centrar en los alumnos que entren en Lidera tu vida amorosa y soy así, o sea, me pongo y me pongo. Y mi objetivo es que en 6 semanas las personas que entren, pues que estén ya, pues así, rebosantes de abundancia para otra cosa mariposa. Y que vuestros amigos os digan, perdona, ¿qué te ha pasado? ¿Vale? Entonces, si quieres impulsar tu vida y sentirte aún mejor, pues esto... Esto es lo que hay. Aquí tenéis lo que he hecho, lo que he dejado de hacer, porque algunos acabáis de entrar en las cartas de mentalidad y no sabéis muy bien qué he hecho y demás. Aquí os pongo todos estos son los bonos. Aquí quiero mi plaza, aquí os unís. Aquí tenéis, pues, Guillermo, alguien más por aquí, a ver. María José, bueno, pues toda la gente que ha estado en el programa. Aquí Ana de Viva Voz os lo dice. Incluso Ana dice, es que las sesiones grupales es la pera, ¿no? Porque entonces dices, ostras, no estoy solo, hay más gente como yo. Id poniendo, por favor, en el chat todas las dudas y ahora os respondo, ¿vale? Así que esta es mi propuesta, que suena esa Lidera tu vida amorosa, que no es, te enseño a ligar con estrategia, no, con autoconocimiento, con seducción, desde ti, con seguridad, con autoestima, con confianza, con paz mental, con equilibrio emocional, valorándote de verdad, con esa claridad y bienestar para que tu vida amorosa tenga sentido de verdad y que te diviertas y que te haga feliz y que le pongas chispa a tu vida. Así que nada, aquí lo tenéis todo. Se acabó el sentirse sin rumbo y es momento de dar el paso, ¿vale? La actitud para ligar con toda tu autenticidad y que te sientas fenomenal, ¿vale? Lo dejo aquí todo, ya hemos hecho ahí un repasito. A ver cómo vuelvo yo esto aquí. Súper. Dejo de compartir y contesto las preguntitas que tengáis por aquí. A ver, voy allá. O si queréis abrir el micro, también, ¿eh? A ver. Yo estoy viviendo un duelo. Pues mira, es el momento genial para meter nueva información y estar. De apego, no sé si estoy en muy buen momento. Venga, dudas, preguntas, cosas que queráis preguntar. Os voy a dejar aquí otra vez el link. A ver si acierto para todos. Venga, abrir micros. ¿Tenéis dudas? ¿Tenéis preguntas? Pues si no tenéis preguntas, lo dejamos aquí. Ay, pajarito, Encarna. No, yo solo comentar que si tan solo es como lidera tu vida, las sesiones son muy potentes. Sí, ¿no? Ah, es verdad que Encarna ha hecho Lidera tu vida. Y entonces, sabe. Sí. Muchas gracias, Encarna. ¿No hay más preguntas, chicos? Pues lo dejamos aquí. Ha sido un auténtico placer este rato. Espero que os llevéis un montón de ideas. Espero, por supuesto, que os suméis a Lidera tu vida amorosa. Ya sabéis que tenéis el bonus extra por haber estado aquí hasta mañana a las 20:30.
que si entráis en Lidera tu vida amorosa, tenéis todo esto y además una sesión individual conmigo. Que ha sido un auténtico placer, un besito muy fuerte y que mucho, mucho amor. ¿Vale? ¡Mua! Adiós.